Pensaba, ¿eh? Voy a respirar un poco más. Bueno, nada, esta conferencia es para comunicarle que, bueno, he decidido dejar de jugar al fútbol. Bueno, que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional y nada, es un momento muy duro, pero bueno, estoy muy feliz igual por la decisión que tomé. Primero es mi salud. Ya saben por qué tomé esta decisión. Por el problema que tuve hace un mes y pico, por ahí. Así que, nada, estuve en buenas manos de los médicos que han también hecho lo mejor y me han dicho que bueno, lo mejor era dejar de jugar. Y bueno, lo he tomado la decisión hace 10 días, una semana por ahí. Pero bueno, quería contarle que hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero bueno, no había mucha. Nada, la verdad que estoy muy orgulloso por mi carrera, muy feliz. Nada, siempre he soñado jugar al fútbol de los 5 años que he tocado una pelota. Y nada, mi sueño era jugar en primera división. Y nunca he pensado llegar a Europa. Así que nada, quiero agradecer a todos, a Independiente que donde me formé, después del Atlético de Madrid que han venido acá. Que han apostado por mí con solo 18 años, han apostado en mí, en que pueda hacer las cosas bien en Europa. Y bueno, la gente del City, que bueno, ya saben lo que siento por el City. Y bueno, he dejado lo mejor ahí. Y nada, estoy muy agradecido porque me trataron muy bien. Y bueno, la gente del Barça que cuando Joan y todo el equipo han contactado conmigo. La verdad que, nada, increíble. Sabía que venía uno de los mejores equipos del mundo, sin duda. Pero bueno, las cosas pasan por algo. Y estoy muy, muy agradecido porque que llegué me trataron muy bien. Y a la gente también. Y bueno, y claramente a la selección argentina que bueno, es lo que más amo. Y nada, gracias a todos que están acá, también que han venido en este momento, a mi familia, que están ahí todos, a las personas que trabajaron también, de los 13 años conmigo. Bueno, también a mis compañeros que de Independiente hasta hace poco, lo del Barça. Nada, creo que hice lo mejor para ayudar a ganar, pero bueno, también es gracias a mis compañeros que me ayudaron a crecer y nada, me voy con la cabeza alta y muy feliz. Y bueno, no sé qué me esperará en la otra vida, pero bueno, sé que tengo mucha gente que me quiere y quiere lo mejor. Así que, nada, también gracias a los periodistas que han venido y bueno, a los que me trataron bien y a veces me han tratado mal algunos, pero no pasa nada. Así que es el trabajo.
Pero nada, agradecerle a todos por estar acá, a todos los hinchas de todos los clubes que he jugado y nada, la verdad que me quedo con cosas muy bonitas en este último tiempo. Así que gracias. Tecun, moltes gràcies. Ens podríem estar tot el dia aplaudint-te per tot el que has donat també, no només al Barça en aquests mesos, sinó també a tot el món del futbol. És un honor també pel Barça que t'acomiadis aquí al Camp Nou, a les seves instal·lacions, en aquest indret on has pogut jugar poc, però segur que tens el record, ens ho vas comentar el dia del debut contra el València, els crits de Kun, Kun, Kun aquí a l'estadi, el gol que vas marcar al Clàssic, sempre podràs dir que vas marcar un gol amb el Barça. Però tu deies, marxes amb el cap alt, feliç, per haver jugat, però també has fet feliç a molta gent, has hecho feliz a mucha gente, no solo aquí en el Barça, sino también por los equipos que has pasado, los decías, los nombrabas, Independiente, Club Atlético de Madrid, Manchester City, como no, también la selección argentina. Por eso, porque tú te vas feliz y para que sepas también cómo de feliz has hecho a la gente, te hemos preparado unas pequeñas imágenes que puedes observar para que veas todo lo que has sido capaz de hacer en tu carrera y lo feliz que has hecho a la gente con el balón en los pies. Balotelli, Agüero, Agüero. Bé, com podríem estar aquí mirant gols i gols i més gols, eh? Suposo que te das cuenta de todo lo que has hecho viviendo estos, que son, nada, muy poquitos de los grandes momentos que has dejado en el mundo del fútbol, una huella absolutamente imborrable. Tens al teu costat el president del Futbol Club Barcelona, el senyor Joan Laporta, que també et vol dirigir unes paraules. Endavant, president. Sí, molt breus. Estic aquí al teu costat, estoy a tu lado, pero ya sabes que es como si estuvieran los representantes del Independiente, del Atlético de Madrid, del City. Gracias als que heu vingut en representació d'aquests clubs, de l'Atlético de Madrid, del City. También pues, ha venido el cónsul de Argentina en España, en representación de tu país.
Bien, Sergio, yo creo que ya lo dice el vídeo, ¿no? Nos hemos quedado con las ganas en el Barça, pero pensamos que has tomado la decisión correcta y tienes nuestro apoyo en todo lo que necesites referente a esta cuestión, ya lo sabes. Ha sido un jugador de reconocimiento mundial, un goleador nato reconocido en todo el mundo, y yo creo que lo que has sembrado, que ha sido mucho en el fútbol, no solo por tu talento futbolístico, sino por las amistades, por tu simpatía, por tu forma de ser. Lo vimos desde el primer día que llegaste al Barça, que ya nos hubiera gustado que hubieras llegado antes, cuando jugabas en el Atlético de Madrid, por ejemplo. Eras la envidia de todos los culés, te queríamos aquí. Y bien, lo que has sembrado seguro que vas a recoger los frutos ahora en esta nueva etapa que se inicia y que estoy convencido que también será pues muy exitosa. Te lo mereces y te deseamos lo mejor, Sergio. Gracias. Bé, moltes gràcies, president. Sí. De seguida, sí, sisplau, si deixem el Kun Agüero aquí, protagonista del dia. Gràcies per la seva presència. Gràcies, president. I ara, de seguida, donem torn als companys dels mitjans de comunicació perquè li pugueu fer algunes preguntes al Kun Agüero. Però abans, Kun, a mi m'agradaria preguntar-te, tenint en compte que el Barça és l'última estació de la teva carrera, tot i que hagis pogut estar pocs mesos, m'agradaria saber si et pots quedar en un moment o amb què et quedes del teu pas pel Barça, quin record et quedarà més enllà de que hagis triomfat altres equips. Imagino que el Barça també sempre tindrà un lloc en el teu cor. Oh, bueno, la verdad que, como dije, de que llegué me han tratado muy bien. Me quedo que eso sí, no lo viví en otro lado, que son muy fans, mal. Lo he notado en las calles y eso, o sea, pequeños, gente muy grande. Y la verdad que eso me sorprendió mucho y me sorprendió también el cariño. Pero bueno, como digo, me hubiese gustado poder estar acá, poder ayudar a los compañeros, pero bueno, las cosas van por algo y nada, obviamente le salió lo mejor al Barcelona y a los compañeros, porque la verdad que son muy, muy buenos compañeros todos y gente muy joven que quiere aprender. Así que nada, me voy muy contento por cómo es el club directamente, ¿no? Gràcies, Kun. Segur que tots els aficionats i aficionades també estaran contents d'aquestes paraules. Doncs bé, donem pas al company de premsa del Futbol Club Barcelona i donarem inici a aquesta roda de premsa, a aquesta compareixença de Sergio el Kun Agüero, perquè tots els companys i companyes dels diferents mitjans de comunicació pugueu començar ja les preguntes. De fet, ja podeu començar quan ho creieu oportú. Què tal, Sergio? Aquí arriba, a tu izquierda, Ramon Salmurri de Catalunya Ràdio. Me gustaría saber cómo te sientes y cómo es el proceso desde el momento en que te dan la noticia hasta que decides dejar el fútbol. ¿Cómo fue todo ese proceso? Gracias. Bueno, me siento bien ahora mismo. Obviamente las primeras semanas, por ahí las primeras dos semanas fueron duras, pero cuando me hice la primer prueba física en la clínica y bueno, después los médicos me han llamado para decirme que bueno, había una posibilidad muy grande de que no debería seguir y bueno, yo ya empecé a mentalizarme, pero bueno, no fue fácil y como dije, o sea, que ya lo venía procesando por lo que por ahí me decía el médico, ya directamente de una basta. Y nada, cuando me llamaron y me dijeron que ya era definitivo, bueno, nada, tardó unos días más en procesarlo, pero bueno, una vez que pasaban los días todavía seguía teniendo esperanza.
yo mismo me ponía en la cabeza, pero después pensaba bien en frío y decía, bueno, no. Así que, ahora estoy bien, pero sí que fue difícil. Hola, Sergio. Damián López de RACU, felicidades por tu carrera a nivel individual y colectivo. Nos queda claro que tú tenías ganas de seguir jugando, que había más carrera por delante, especialmente en el Barça, seguro que te queda esta espina clavada. Pero dicho esto, que esto te haya pasado a estas alturas, habiendo jugado muchos partidos, habiendo ganado todo, prácticamente todo, ¿mitiga un poco el hecho de que haya pasado esto, que haya llegado a estas alturas? No comprendí. Que si el hecho de que te haya sucedido esto, habiendo completado mucha parte de tu carrera, que te haya pasado ahora y no con 20 años, si... Ah, okay. Sí, bueno, obviamente me pasó ahora con 33 años y no de más chico, pero como te digo, por un lado... orgulloso por la carrera que hice y nada, menos mal que me pasó ahora y no antes, pero sí, la verdad que estoy muy, muy feliz por la carrera que hice. Laia Tudel, aquí, en el otro lado, a tu derecha. De TV3 y en directa para Sport3. Hoy es un momento muy difícil. Te llega, ahora comentabas, después una trayectoria muy larga, con muchos éxitos, como has podido ver también en el vídeo. No sé si ya puedes decirnos de todo este tiempo qué es lo mejor que te ha dado el fútbol y si ha faltado algo que te dé, algún sueño que, si te dé alguno, por cumplir. Bueno, siempre cuando uno es jugador ya... El que jugar lo sabe, siempre uno quiere seguir ganando más cosas, ¿no? Pero bueno, como te digo, creo que me siento muy contento por los títulos que he ganado y nada, a ver, uno siempre puede dar más, pero creo que, como te digo, hice todo lo mejor para mí personalmente y sobre todo para el club, porque siempre digo que al final el jugador es en un equipo y no individual, así que todo lo que hice fue para ayudar al equipo y para ayudar al club. Hola, Sergio. Hola, aquí. Ferran Correas, del diario Sport. Te quería preguntar, no te pediré un momento, pero sí que si me podrías decir los momentos de tu carrera, aquellos que no olvidarás nunca. Bueno. Un gol muy, muy lindo que hice Independiente, que la verdad que ese fue un momento muy, muy lindo en mi carrera, que fue bueno contra Racing. No tengo nada en contra de Racing, pero fue uno de los, cuando tenía 17 años, fue uno de los, el primer gol, digamos, más lindo que tuve. Y después, en la Europa League con el Atlético también fue un momento muy, muy feliz. Y bueno, ya después todos saben en el City, el gol ese que fue contra el Quimper Rangers, que hemos ganado la Premier League, bueno, mi primera Premier League y la primera del City. Pero bueno, después fueron muchos momentos muy lindos y el último fue en la Copa América. Me tocó estar
acompañando a los chicos. He jugado 2-3 partidos, pero bueno, nada, sentía que bueno, era lo que estábamos buscando hace años y por suerte se consiguió y bueno, creo que ahí fui muy feliz. Y bueno, nada, y después creo que por lo bueno me voy con el último gol que le hice al Madrid. Bueno, no está mal el último gol, ¿no? ¿Tens malament? ¿Cuál fue tu último gol, cuando me pregunto? No crec que em pugui marcar mai cap, o sigui, imagina. Ja. El vaig cridar molt, això sí, ja t'ho dic. Ja. Seguim, companys? Sí. Hola, Sergio, aquí arriba, enfrente, justo en línea recta, casi, casi. Edu Polo, de Mundo Deportivo. Has dicho varias veces que las cosas pasan por algo. No sé si te quedas más con la parte negativa, que tienes que dejar el fútbol, o con la positiva, que te han cogido el problema a tiempo y ha evitado algo peor y vas a poder seguir disfrutando de la vida, de la familia, de todo. Gracias. Sí, creo que las dos cosas, ¿no? Como dije antes, que al final, que me haya pasado ahora con 33 años, es como te digo, las cosas pasaron por algo y bueno, es positivo porque hoy lo estoy acá, estoy contándolo y por ahí no me podía estar contando, ¿no? Si hubiese pasado algo más. Pero sí, es algo positivo que me hayan detectado ahora y no antes, pero nada, me voy, nada, como te digo, intentar ser feliz ahora fuera del fútbol y poder disfrutar todo por ahí los momentos que bueno, los que saben que son futbolistas, jugadores, que nos perdemos muchas cosas, que mucha gente piensa que ser jugador de fútbol es fácil y les puedo asegurar que no es fácil. Todos los días ir a entrenar y bueno, después viajar, jugar, así que creo que deberían la mayoría tener un respeto enorme a los jugadores de fútbol, creo. Así que nada, voy a seguir vinculado al fútbol seguro y nada, y ahora voy a poder disfrutar un poco más de la vida. Hola, Sergio, aquí Gemma Soler de ESPN, recto a un poquito más arriba. Llevamos en vivo en ESPN desde las 7 de la mañana de Argentina, todo el mundo pegado al televisor. Yo quería saber, tú que has sido un goleador, un luchador, campeón con tantos equipos, tienes un legado enorme. ¿Cómo te gustaría que te recordaran como futbolista? Y también de Argentina me piden también que te digas si tienes previsto colaborar con Independiente en este futuro que abres hoy. Ahora me voy a estar tranquilo, no voy a hacer nada por un tiempo. ¿Y lo otro qué era? Pues me quedé con el último Independiente. No sé. El legado. Ah, tu legado, ¿cómo te gustaría que te recordaran como futbolista? Es que eso yo no lo puedo decir, digamos. Prefiero que la gente y lo de afuera digan qué es lo que merezco, digamos, o que ellos pongan el nombre que quieran de toda mi carrera, pero yo creo que no puedo decir qué es lo que quiero que me digan, porque nada, no soy quien decir qué sé yo, está mal decir sí, soy un crack, ¿no? Nada que ver. Eso es lo que le digan los demás. Bé, doncs ha arribat l'hora de posar el punt i final acte. Jo t'ho dic, ets un crac, Sergio, et val? Sí, però sí, no? Això que no vull dir. En tot cas,
Et volem agrair que hagis, com hem explicat, triada també el Camp Nou, aquest escenari davant dels teus companys, de la gent que més t'estimes també davant de tots els representants que han vingut avui. Posem el punt i final. Gràcies per tu amabilitat, per tu simpatia, per tu naturalitat, per tu trato també con todos nosotros en estos meses. Y sobre todo, que seas muy feliz y que tengas muy buena salud, Sergio. Que vaya todo muy bien. És hora de posar punt i final a l'acte. Gràcies a tots per la vostra assistència i ara farem unes últimes fotografies de comiat. Gràcies i fuerza Kun! Gracias.